Nos encontramos con el dirigente Gilbert Gómez. Gilbert, bienvenido y felicidades por la victoria. Tus impresiones acerca del partido. Partido de muchas emociones, como ustedes vieron, un partido bastante duradero, donde realmente nosotros volvimos a sacar la garra de campeón que tenemos, sin importar la situación, sin importar las vicisitudes que se pasan en los juegos, este equipo no se rinde y yo creo que esta noche fue una prueba de que este equipo va en serio por el triple. Rafael Padilla, el Padre TV. Gilbert, lamentablemente tengo que hacerte la pregunta. Sabes que pasó una situación ahí en el terreno. Todo mismo lo que pasó en pantalla, pero usted puede describir qué fue lo que sucedió y por qué llegó a pasar todo eso. No, mira, realmente la situación, había un tema con el uniforme de Radamés, ustedes todos vieron eso. Nosotros no nos sentíamos cómodos sacando a Radamés de nuevo a lanzar luego de una pausa de 15 minutos por un tema de lesión, un tema de precaución, porque tampoco vamos a poner el brazo de Radamés y en condición de tirar luego de una pausa de tanto tiempo, lo cual los árbitros, ¿verdad?, no quisieron que nosotros hiciéramos eso. Ellos dijeron que él tenía que lanzar porque era un bateador y eso es de regla, pero también la regla dice que si hay una lesión, yo puedo sustituir al lanzador. Ellos no me concedieron ese permiso. Al final nosotros convencimos, hablamos con Radamés de salir ahí a lanzar y pues obviamente las emociones llegaron al máximo. Yo entiendo que nunca debió de ser así. Yo entiendo que ese partido pudo haberse manejado de otra forma. Pero el dirigente del equipo contrario realmente insistió con ese tema de que Radamés no podía pichar con esa camisa y los árbitros obviamente cedieron esa petición y eso llevó a que los ánimos se caldearan al punto donde ya eran un poquito difíciles de controlar. Gilbert, Rafael Lara, de la Deporte, felicidades por la victoria. El incidente con el tema de la chaqueta, luego la pausa por lo que pasó. ¿Cómo tú como capataz mantener a los muchachos enfocados y positivos para luego de ese incidente, una larga pausa, mantener el ritmo de juego y lograr esta victoria, un partido tan cerrado y tan batallado? Eso no es como capataz, el grupo que tenemos ahí. No importa todo lo que yo pueda motivar a ese grupo, si ellos no lo quieren hacer, no lo van a hacer. Y esos muchachos tienen un orgullo de campeón que nadie se lo quita. Yo me quito el sombrero al 100, que es el grupo que tenemos desde el primero hasta el último pelotero de ese roster. Ahí nadie se quitó, todo el mundo está empujando al mismo lado y si tenemos que defender la chaqueta con gallardía, lo vamos a hacer a como de lugar. Gerber, vemos que después de cesar un poco el problema, hubo como un segundo enfrentamiento, como un segundo acaloramiento detrás del home. ¿Qué pasó en ese momento que se llevó el problema más allá? Cosita del terreno, eso se detiene ahí, simplemente calor del juego y obviamente los muchachos queriendo ganar como de lugar. Gilbert, el plan a nivel de picheo, relevo y demás, era Wander, Giancarlo Mejía y de irse entradas extras, ¿pensaste en Ulises? Sí mismo fue, y así fue que se dio. Ulises nos dio dos entradas tremendas, obviamente permitiendo ahí el batazo de Ángeles, pero dos entradas de un hit en entradas extras es más que conveniente para nosotros tener chance de ganar el partido de hoy. Gilbert, muchas personas se preguntaron, ya que entraste pues a la defensa, Aristides Aquino, por entonces le tocaba un turno y pues ese turno se le fue concedido a Domingo Leiva. ¿Por qué se fue ese movimiento? Para los que se preguntan, el por qué no darle ese turno a Aristides Aquino, que ya estaba en la defensa, y pues traer desde la banca a Domingo Leiva. Bueno, Leiva ha demostrado a lo largo de la temporada en cuanto a la paralela y los entrenamientos se refiere, que Leiva está listo, era un mejor match para nosotros, derecho contra zurdo. En ese momento a lo mejor el power de Aquino no era tan... no lo necesitábamos tanto, lo que necesitábamos era a lo mejor la habilidad de hacer contacto, un turno de calidad al lado izquierdo, sabiendo que ese lanzador tiene un poquito de problema de control contra bateadores zurdos, y entendíamos que le iba a la opción correcta para ese turno y tremendo turno el que tomó. Vimos que en la entrada número 11 para ganar el partido, corrió el riesgo porque el bateador que cogió ese turno no ha leído muy bien los últimos juegos, y hablo de Jordan Lawler. ¿Por qué darle ese turno tan importante, a pesar de que su rendimiento en los últimos juegos no ha sido el mismo? Esos tipos son peloteros, ellos van a buscar la forma de producir. Obviamente es del pelotero fallar, pero también es del pelotero reivindicarse. Y cuando tú tienes ese talento, tú tienes que aportar talento. Y no solamente Jordan, el mismo Daniel Johnson bateando en esa entrada. La confianza que le dimos a Luño para tomar ese turno. La confianza que tuvo Sergio para tomar ese contacto hacia la banda contraria. O sea, son peloteros y tienen confianza y hay que aportar talento. Nuevamente felicidades y muchísimas gracias, Gilbert. Gracias.